Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un vídeo más del canal de la agricultura, medio ambiente y entretenimiento. Un día más estamos aquí en el campo y os quiero enseñar hoy una variedad que es muy desconocida, que se llama Kidwood Red Navel. Es originaria de Sudáfrica, de la provincia de Cabo del Este. Sus características más singulares, que más destaca y más popular es que la pulpa es roja. Vamos a abrir una. Aunque tenga verticilo carpelar, es un espectáculo de naranja. Aunque tenga su ombligo, su verticilo carpelar, aunque se diga Red Navel, pero como la característica más singular y que más destaca es que la pulpa es roja, entra en el subgrupo de sanguinas, junto con la Navel Caracara, la Sanguinelli, la Taroco Rosso y la Rubí Valencia. ¿Vale? Tiene muchísimos antioxidantes. Esta variedad también se produjo en el año 1992, está patentada, hay que pagar un royalty para poder cultivar. Y como estáis viendo aquí, en esta finca, es un auténtico espectáculo. El tamaño es grandísimo, un tamaño que la más pequeña podría ser de 80. Es también muy resistente al creasin, a la clareta, mucho más resistente que la caracara. Esta finca está injertada, el patrón es carrizo, está plantado 6x4. Aguanta lo que estoy viendo, que la piel es espectacular, una piel muy muy buena, que eso da mucha belleza a lo que es la naranja. Esta variedad entraría en, se puede recolectar a final de, estaría en el momento de recolección óptimo a final de diciembre, y el ciclo de recolección serían 8 semanas más o menos. Como veis aquí, la naranja es espectacular, está patentada, lo lleva una empresa que se llama, tiene exclusividad, Biogol. Si queréis información, ya sabéis. A mí ahora mismo pues no la tenía vista. La finca no es mía, ¿eh? Es de un agricultor de Pedralba, que luego nos dirá unas cuantas cosas. Yo ahora voy a hablar un poco de la variedad y luego él nos dirá qué es lo que le atrajo para hacer y plantar esta variedad, porque es muy desconocida. Es un riesgo para todo el que prueba una variedad al principio, es un auténtico riesgo. Viendo esta variedad ahora mismo en el campo, yo os digo, que vale la pena, porque el interior, cogemos esta porque es que me da lástima coger una de arriba, que el interior sea totalmente rojo y una forma uniforme, porque tanto la Taroco Rosso, la Rubí Valencia, algunas salen rojas, unas vetas rojas, pero es que esta ya ha abierto ya tres y todas son totalmente rojas por dentro, o sea que es una seguridad de que ya es muy atractivo, tiene muchos antioxidantes y a la gente le gusta mucho. La verdad es que está buena, ¿eh? Está bastada del suelo, pero porque se ha caído del viento. A mí, lo que he visto hasta ahora, lo que estoy viendo, toda la naranja está perfecta de piel, está dura. Estamos ahora en el mes de enero. No es un año de mucho frío. También dicen que en las partes cálidas todavía el color es más rojizo. Muy al contrario de lo que suelen decir por ahí, pero documentado está que en las partes cálidas el rojizo es mucho más intenso. Y otras variedades, por ejemplo, del grupo sanguina, en la parte norte, que sería por la parte de allá, el color rojizo en la piel también es más intenso. También dicen que las ramas y las hojas desarrollan una pigmentación rojiza de la variedad. Pero yo, por ejemplo,
dicen mucho los libros, dicen mucho las fichas técnicas de los que han desarrollado esta variedad, pero luego vienes al campo y hay algunas variaciones. Yo ahora, por ejemplo, yo no he visto ninguna hoja con pigmentación que tenga un color rojizo. No hay, no hay. Así que una cosa es lo que dicen los libros y las fichas técnicas, pero otra cosa es la realidad. También puede cambiar mucho de un campo a otro según el clima sobre todo, las condiciones climáticas. Influyen muchísimo en la calidad de la naranja, en la producción y en todo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una variedad no es igual en todos los sitios. Es según, sobre todo el clima, la tierra, la calidad del agua y sobre todo también la calidad del agricultor. Vale. Pues yo no sé ya qué decir. Esta variedad a mí ahora mismo me ha enamorado. Sobre todo el tamaño que tiene, la piel que tiene, que es perfecta. Es una injertada que pueden tener, esta injertada, 3 años. 3 años, como mucho 4. Y ahora vamos a ver lo que nos explica el dueño de la parcela, que se llama Tony Quiles. Él ahora mismo no está aquí porque él viaja mucho por el mundo. Y quiero que nos explique su motivación, qué es lo que le sedujo esta variedad para injertarla en su campo. Él reúne las características más singulares del agricultor joven, empresario, con vistas de futuro, innovador y que siempre le gustan buscar lo bueno y lo mejor que se produce en todo el mundo y lo traen a su finca. Vamos a ver lo que nos cuenta. Hola Juanma, hola amigos del canal de Juanma, soy Tony. Tony, el de las Kirkwood. Esta variedad se llama Kirkwood Red Navel y la conocí en una revista digital que sigo. Contacté con la empresa Biogol, que es quien la ha obtenido y quien la gestiona en España. Concertamos una cita en la Feria de Madrid del año 2018 y la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho por varios motivos. Porque tiene propiedades anticancerígenas y antioxidantes y sobre todo porque son frutas pimentadas por dentro y los frutos rojos están muy de moda. Decidimos ir un viaje a Sevilla a un grupo de amigos para conocerla mejor. La plantación, los árboles, la fruta, probar la fruta, que es muy importante. Y la verdad que quedé tan impactado que al siguiente año la injerté en mi parcela. Este injerto se hizo de púa en el 2019, sobre Hortanique en Carrizo. La verdad que podéis comprobar que es un árbol muy vigoroso, de porte llorón, con frutos de gran tamaño, la fruta muy regular, achatada y son muy atractivas. Pero de todo lo que más me ha gustado es que es una fruta que hace un zumo muy sonrosado, que tiene un saborcito exótico muy agradable. Y la verdad que os animo a que la probéis y la consumáis. Y sobre todo, que consumáis productos nacionales, ya que los agricultores españoles nos dedicamos a acercaros las novedosas naranjas, como esta, Kirkwood Red Navel. Pues nada, ya habéis oído al dueño. Hay que tener muchas ganas de hacer las cosas bien, de innovar. La ilusión no se puede perder. Y con esta hermosura os dejo. Y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.